¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo desde aquí, desde Paraguay. Hoy que estoy con un trancazo, pero bueno, suponemos que voy a salir vivo de esta y que voy a aguantar el programa. Saludito a todos, un traguito de leche caliente por aquí. Vamos a ver si esto permite. Bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Live. Y en la sección de anuncios parroquiales, antes de que empecemos, contaros una cosa muy buena, porque me quedé bastante alucinado cuando pasó. La semana pasada que hicimos el programa del Full Motion Video, era obvio que Twitch iba a saltar en algún lado. Había demasiada música licenciada y yo sospechaba que iba a saltar en Mark & Mark. ¿Os acordáis que dije que seguro que saltaba ahí? Bueno, saltó, pero con una diferencia. Yo no sé si me lo hizo ahora o va a seguir siendo siempre así. Ahora, cuando Twitch silencia audio, no lo saca del vídeo. A ver, me explico. Antes, cuando silenciaba el audio, me jodía mi directo y yo lo descargaba y estaba sin el audio que había censurado Twitch. Pero ahora, lo que descargo está con el audio íntegro. Quiere decir que por mucho que me joda en directo, siempre lo puedo subir bien a YouTube, lo cual ya es una mejora. Así que bueno, el audio de la semana pasada, que aquí en Twitch no está bien, si os pasáis por YouTube, está perfectamente. Así que bueno, menos da una piedra, ¿verdad? Y bueno, seguimos acumulando suscriptores en YouTube. Estamos ya en 1008, 1009 por ahí. Y he llegado a los 1000, ahora me faltan esas horas de visualización. Que creo que lo que voy a hacer es, la semana pasada, uno de los dos, la semana que viene, perdón, ay, mi cabeza, la semana pasada. La semana que viene, uno de los dos directos, seguramente el del miércoles, porque es un poco menos complicado, voy a probar hacerlo con OBS y por YouTube. Entonces, bueno, ahí obviamente me va a generar más horas de visualización y tal, que el directo esté primero en YouTube. Entonces, vamos a hacer esa prueba a ver qué tal. Y lo dicho, empezamos el programa hoy conmemorando de alguna manera, yo no sé si os acordáis, el primer programa que hicimos por un puñado de juegos, que fue dedicado a los juegos de coche en Spectrum. Era una serie que yo pensaba, bueno, primero en Spectrum, luego en Amiga, tal, y la dejé completamente olvidada. Y ahora, cuando estamos en el programa ya número 36, me he vuelto a acordar, digo, coño, los juegos de coches. Y aprovechando que bueno, estamos a principio de mes y todo eso, pues nada, vamos a meterle caña y vamos a retomar esa idea y hoy vamos a ver juegos de coches de Amiga. Eso no quiere decir que sean buenos, habrá un poco de todo, como siempre. Así que bueno, vamos a meterle caña, vamos a ver, principal. Ahí está, ahí tenemos, primer juego de coches que apareció en Amiga era esto, que venía del Amstrad y que salió en 1987, nada más y nada menos. Primer juego de coches de este estilo, luego veremos otros estilos, ahora nos centramos en los juegos de coches de tercera persona. Vamos a despausar esto para escuchar una gloriosa música sampleada de la versión de Atari ST. Y ahora veamos el juego, que por suerte esta saga fue mejorando a bien, y ahora sí iremos viendo, pero este es un poco Amstrad, feo, mirad lo coche. No podían haber elegido un fondo más horrendo. Bueno, por lo menos se distingue Disney, Florida y tal. El coche está bien, pero la carretera es despreciable.
Bueno, 87 y tal, ¿verdad? Pues para mí que estaba mejor la versión de Amstrad. ¿Qué opinas, Chesaes? ¿Sí, no? Buenas noches, hace Multivap. Buenas noches a De Generación Z80, Chesaes. ¿Quién más está por ahí? Nos Arti, Arianópodo, Iwachain. Por cierto, gracias a los que os estáis suscribiendo por aquí. Creo que Chesaes, me parece, la hierba es horrenda. Salta el coche, eso sí. Pero hay que tener en cuenta que este es uno de los primeros juegos de Titus en Amiga. No es que se llegaran a convertir en una super desarrolladora, pero la diferencia que hay entre este y el Crazy Cars 3 es absolutamente abismal. Hoy toca hacer Multivac juegos de coches. Creo que está actualizado la descripción, sí. Juegos de coches en Amiga. Le he puesto titular Brum. Salta, para mí que a veces salta por saltar este tipo. Se supone que lo del Crazy Car será por el salto. Bueno, la verdad no circula. Por suerte no circula mucha peña por esta carretera. Comparado con los siguientes, este es horrendo, por supuesto. Bueno, con los siguientes. Aún estamos una temporada más de prehistóricos. Vamos ya. Disculpad, hoy va a haber mucha tos. Vamos ya por el siguiente. Chocorro, he pasado de fase y todo, sin hacer nada. El siguiente es un juego que la verdad es que cuando veíamos la intro nos dejaba, por lo menos a mí. Luego, bueno, un poco distinto, ¿verdad? El Test Drive de Accolade. Cuando escuchamos y veíamos esto en Amiga, Accolade presents. Era un alucine estas dos cositas tontas de la intro. Luego se repetiría en muchísimos juegos de Accolade este tipo de intros. De los canadienses Distinctive Software. Tenía coches reales, yo no sé si llegaron a pagar por ellos. Nuevo seguidor. Venga, vamos subiendo. 3,92 de 400, ¿eh? Venga, vamos a pegarnos una hostia con un testa rosa. Porque sí. La presentación lo era todo. Pero la verdad es que en el primer test drive más valía no hacer extremadamente loco. ¿Lo recordás peor, Chesaes? Bueno, es pasable. Ahora, que el de Mega Drive fuera igual que esto. Ya, molaba el lo excremento de pájaro.
Ahí hay uno en la ventana. Supuestamente se intentaba que la simulación fuera lo más fidedigna posible. Los tableros están bastante bien reproducidos. Es intermitente. Vaya, todo lo contrario que lo que termina siendo la saga, ¿verdad? Que cada vez tiró a más nuevo seguidor, otra vez, wow. Me encanta esto hoy. La saga tiró mucho más al arcade. Por lo menos en este sentido, ¿verdad? Este a mí me recuerda un poquito el... Obvio que salvando las distancias, menuda hostia. Me recuerda un poquitito al... ¿Cómo se dice ahora? Al primer Need for the Speed. Cuando corrías desde dentro y tal. Ese aire de simulación. Anda que vaya... Eso sí, una marcha mal entrada y aquí te petaba todo. Y además el primer Need for Speed porque es el más simulador, el que menos importancia se le da al tema carrera y más al paseo. Bueno, luego nos vamos a una cosa similar. Bueno, no, aún no. Vamos a repasar una conversión muy maja de una recreativa de la mano de Elite, que creo que hemos sacado en otra ocasión, pero bueno, está bien recordarlos rápidamente. Este salió muy chulo. La verdad. ¿Qué demonios? Las conversiones de Elite para Amiga de recreativa son prácticamente todas buenas. Este molaba más en Aga aún, iba un pelín más rápido. ¡Oh! Este es razonablemente parecido a la recreativa. Y bueno, se nota la diferencia con los 8 bits, desde luego. Vaya, a mí me da por acelerar justo cuando tenía que cruzar el puente. El arcade también tenía estos colores, chesaes. Es todo brillante. Sí, el arcade es ultra panorámico. Pero bueno, prefieren hacerlo así. Era eso, o hacer como hicieron los del Ninja Warrior para Amiga, hacerlo súper estrecho. Creo que mejor haber optado por este tamaño de pantalla. Fijaos que tiene vectores al mismo tiempo. Está bien.
bien, es una buena versión, las cosas como son. Y ahora vámonos otra vez a Vista Interna. Este a mí me molaba en su momento, pero... joder, no sé. Como que la pantalla ocupa un poquitito demasiado, ya veréis. Se le fue la mano con el tema del marcador. Es el Lombard Rack Rally. Uno de los primeritos juegos de rallies para Amiga. Con músicas ampliadas, sabe Dios de dónde. Un poco infame, ¿no? Las músicas ampliadas. Aquí, una etapa de Winterview. ¿Qué es esto? Dios mío. Intenta ser realista este. 3, 2, 1, go. Mirad. La verdad es que juegos de este estilo no hubo mucho en Amiga. Luego estaba el Toyota de Gremlin, pero fue mucho más adelante de este. Es un poco test drive. Hay otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene la música del Oh Mami de Amstrad. Sí, sí, del Oh Mami. He dicho bien. Pero es verdad que se le fue un poco la mano con el marcador aquí. Pero está bien, no es mal juego. Joder. De paso me voy a recorrer el rally en primera. Cada vez que acelero un poco, me pego una hostia. El realismo de cojonante, dice. Bueno, oye, para el 88, el juego de Mandarin Software, este no lo iba a poner, pero como van a primar los juegos buenos hoy, había que ponerlo. Había que ponerlo. Te voy a decir, ¡nyan, amiga, se le pone cosas Sega buenas! Computer Software presents. El concierto de Año Nuevo, esto. Y ahora, el bajón. ¡Que el bajón! Venga, carga ya.
Bueno, este te dejaba ponerlo en fácil y te dejaba jugar con mouse. Cargaba en cassette, no. Con mouse se jugaba bastante bien, pero bueno, vamos a jugar con joystick. Y Tune. Venga. Eso sí, música, efecto, sonido al mismo tiempo, ¿eh? Continúe, ¿eh? De hecho, start. ¡Qué miedo me das, tío! Por suerte teníamos el Jaguar y los Lotus. ¿Os imagináis que nos hubiéramos quedado todos con juego de coche así? Manda cojones. No es lento, pero es brusco de cojones. Pero, ¿escucháis la batería de la música? Parece un africano de la tribu Obembe tocando el bombo. Con mucha afición. Y ahí cargaba encima. O sea, manda cojones. Este escenario era un poco más decente. Se te alegraba un pelín la vista cuando entrabas en este. No, no, es penoso. ¿Por qué nadie hace? Alguien tendría que ponerse a hacer un run ahora que hacen toda esa conversión acojonantes para Amiga. Hicieron un Shinobi acojonante, hicieron un Rigar de la hostia. Venga. Y joder, que tuvimos un. No, no hay homebrew de esto. En Atari ST pillaron este, lo hicieron en ingeniería reversa y mejoraron todas las rutinas. Y lograron. Estaban cambiando los gráficos, pero de momento tenían esto en suave, a 30 frames. ¿Por qué narices no podrían hacer lo mismo con la de Amiga, por lo menos? Que es un remake, pero un remake moderno del Super Hang-On. Sí, ¿verdad? Molaría. Molaría. Están tan olvidados los juegos de moto, además. Aquí tenemos otra francesada que venía de Amstrad. Por Dios, esta pantalla es de Amstrad, miradla. Ojo, Chesai, no quiero decir que sea nada malo, sino que simplemente, no sé, la Amiga tenía más colores. Bueno, la resolución sí, pero. Este tenía una perspectiva rara. No está mal hecho. Pero no, no, no me convence el coche como queda posicionado con la pista. No sé si a vosotros parece lo mismo. ¿Verdad? Viste, es el de CPC, pero más suave. Y así a los primeros juegos franceses. Bueno, el de Atari ST es igualito que este. Pero el coche se va un huevo.
Buenas tardes a 37 y feliz año a todos. Pues lo hemos estado diciendo por el chat, pero hay que felicitar a toda la peña. Ojalá tengáis todos un 2024 acojonante. Aquí ya estamos en carrera. Mira, mira, mira. Lo de la perspectiva aún queda más raro cuando hay más coche en pista. ¿Veis? Es rarísimo. Oye, conste que es suave. No, no me quejo de que no sea suave. Pero es raro. Y presiento que me voy a pegar una leche con estos dos. Cabrones, ¿cómo cambian de carril? El coche está claramente digitalizado. No sé si de maqueta o... ¿Veis? Sabía que el adelantamiento iba a ser una cosa chungui aquí. ¡Opusta! ¿Dónde vas? Venga, vamos a por el siguiente. Y una de nuestras preferidas, entre comillas, llegaba con su jueguito de coches. Un juego de coches de 4x4. Es un juego original de Epix. Pero no sé, amiga. Epix US Gold. A veces era buena combinación, a veces no era tan buena. En la palmadita. Alguien se cayó en el cinte. Baja. Vamos a jugar baja y amateur, venga. Ok. Aquí mirad, esto es cachondo. Amo de tienda en tienda. Mejor subimos al coche, ¿no? Ya está. Suficiente. O tengo que comprar ruedas y eso. ¿Y cómo me subo al coche? Ahí, no, joder. ¿Tengo que hacer alguna puesta a punto aquí o qué? A ver. Así. Pues vamos a gastar dinerito. Es el techo. No tengo pasta para el techo. Vamos a ver. (Ríe)
un poco simulador. Hombre, yo he comprado el buggy, ¿eh? Es mi... Mi problema es... ¿Qué es esto? Un mapa. Y... Vamos a entrar en el Alpha Racing, sea lo que sea. Ahí está. Era prometedor, pero ya veis que... Oye, aunque la pista no está mal hecha, ¿eh? Esta es la máxima velocidad, joder, vaya cascajo. Supongo que habrá que mejorar el coche. Sí, la velocidad es en serio. El realismo... Bueno, brilla por su ausencia, ¿eh? Venga, siguiente. Y los amigos franceses de Tomahawk intentaron más o menos lo mismo que este juego. Evidentemente era época de año de rallies. O época de rallies, porque bueno, hay rallies todos los años, ¿verdad? Vamos a ver este African Raiders 01 de Tomahawk. ¿A que nunca habíais visto todo este juego de coches? Yo esto sí, porque en la época que estaba en el Corte Inglés, me tragaba todos estos bodriazos. Por lo menos los ponía para antes de comprarlos, ¿verdad? Del 89 a 37, así que... Yo es que me lo compré en el 88. No estaba mal esa pseudo intro. Madre mía, que me he perdido. ¿Dónde está la pista? Este Tomahawk igual te hacía una aventura gráfica que un juego educativo que... Yo creo que el 4x4 de antes es también por el, era también por el coche, ¿eh? ¿Dónde está la pista? ¿Se sabe todo original? ¿Tú qué te compraste? ¿Un ordenador en la época de Herve o qué? De Herve con precios bajados. Porque si no, yo tenía muchísimos originales, pero los tenía cuando me salían baratos en la tienda informática, que me costaban 500 pelas los de 8,75. Y bueno, y ahí sí. Yo con una amiga, creo que ya os lo he contado alguna vez, yo tenía una tarifa plana con un pirata de la Barceloneta. Me iba a su casa con... Ahí está el Chase HQ, ahora os cuento, ahora os cuento.
Esta no es la de Spectrum. A lo mejor es menos impresionante, pero está muy bien. La música a mí me mola más casi que la de Suntata. Esta es de Matt Furniss. Luego pondré la música. Es lentito, pero se deja jugar. ¿Sabéis que hay muchas versiones del Chess HQ? Si os acordáis, cuando puse lo de las bandas sonoras y eso, lo comenté. Que o no saltan o no está el helicóptero. En Spectrum está todo. Es la única que tiene. Es la que tiene más detalles de la recreativa. ¡Hala, a tragar coliflores! Es bastante anterior al Lotus. Pero no está mal, o sea, fijaos las cosas que hemos visto antes. Salta, sí salta aquí, pero mucho menos exagerado que en Spectrum. No llego. Bueno, da igual. Si la siguiente la hago con música. Sí, este es de Teke. La música es una caña. Matt Furniss y tal. Es... Este hombre es de mis músicos preferidos luego. Thank you.
Ahí está. You're under arrest. Ya, el 7 es una maravilla. A 37, una maravilla. Es que el SID es un sintetizador de verdad. En la Amiga no podía hacer con las ondas lo que le daba la gana, que era exactamente lo que podía hacer el SID. Aquí tenemos el segundo Crazy Cars, donde las cosas mejoraron un poquitito, pero aún no terminaban de cuajar. Este se adelantó por bastantes años algunas ideas que había en Need for Speed Hot Pursuit. Como que te persiguiera la policía. Ahora mirad aquí a lo bruto. Ni menú, ni hostias. Ni nada. Era jodidísimo. Me paso de largo la poli. Yo me acuerdo que en Spectrum la versión de 128 tiene el sonido de la sirena y todo. A mí me encantaba. Pero es descontrol. Es jodido el cabrón. Fijaos cómo mejoraron los gráficos, pero creo que se va el cabrón. Estoy en low y me como las curvas. Vaya rectota. Esto se llamó en algunas zonas Ferrari F40 Pursuit Simulator. Siempre. Todos no nos hartia, todos no. No el tercero. Ya verás el tercero. Bueno. Y a Colette le fueron bien las cosas de los juegos de coches. Y volvió. Volvió con otro test drive. Que mejora bastante. Aún no termina de estar a mi gusto. Pero tiene la intro. Que es casi igual que la otra, todo se ha dicho. ¿Quién tendrá los derechos del test drive ahora? Lo último era Infogrames. No sé. Este tenía DLCs. Tenía un DLC de coche, dos DLCs de coches y dos de pistas. Lo cual estaba bien. Me encanta esto, si eres rookie, por lo menos escucharon a la gente que jugó el primero y pusieron ya cambio automático. Más, ¿cómo en Estados Unidos soportaban jugar algo que tuviera cambio manual? ¡Oh, cielos! Si por lo menos aquí nos evitamos las hostias solo por no cambiar de marcha. Thank you.
¿Por qué los DLCs se inventaron en Francia? El Test Drive no es francés. Ahí había un coche de policía deteniéndole a alguien, ¿visteis? Siempre intentando que nos creyéramos que estábamos con un coche de verdad. Hay otro parado en la cuneta. No, hombre, no, el que se carcia no. Eso, che, sabes por qué vas y vienes, y eso es lo que te pasa. Hombre, si tenía que pararme a cargar gasolina, era esa parada de ahí que no he parado. Y bueno, teníamos, como he dicho, distintos discos de expansión con coches, con pistas. Así que bueno, está bastante bien el tema. Para la época, yo no sé qué tal se habrán vendido los juegos de coches. O sea, los juegos de coches, perdón. Los discos de expansión. Aquí otra conversión de recreativa. Que, bueno, estaba bien. Es del mejor programador de conversiones de SEGA que hay, que es el fulano del Super Hang-On. ZZZK. Justo amplía ese. Mola. Y aunque no es un super juego, este le quedó mucho mejor el Super Hang-On. Pero está bien. Me sobra un poco la música de Dave Lowe. Había veces que quedaba bien, había veces que no quedaba bien. Pero con mouse se juegan mejor estos. No es el de PC Engine, desde luego, pero... Joder, macho. Qué difícil es seguir la pista aquí, por Dios. Sonido es como la hostia. Esta recreativa era irreproducible, la verdad. Pero bueno. La hostia viviente es esto. Ay, por Dios. No es de PC Engine, pero tampoco de Low Run. Exactamente. No se podía decir más exacto. Y bueno, después del primer CSHQ, Ocean prescindió de Teke y le dio el juego a Ice Software, que son regulinches. Thank you.
Todo cortado el audio de Nancy. Una cosa rara es. Pero oye, tiene música, tiene efectos sonido al mismo tiempo. Sonido del disparo, no sé dónde naranja lo sacaron. Me gustaría saber qué tecla es para cambiar de marcha aquí. Tengo el turbo, pero... Dios mío, el diálogo. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya veis, pasable. Pasable, sin pasarse mucho. Y os decía que había un juego de coches, de rallies, que tenía una música un tanto impropia. Por lo menos para lo que estábamos acostumbrados a escucharla en otro lado. Y es este que os voy a poner ahora. Tenemos ya 394 seguidores. ¡Wow! Y... ¿cómo es? Último seguidor. Jorgito Alicantino. Hello, driver. Get to your car and start your engine. Eso dice, joder, qué molón. Y ahora espera que vamos a escuchar la música. Atentos. Esta música valdría para despedir Retro Paper. Las caras de los pilotos. En realidad yo creo que es un mix esta música de varias melodías. A ver. Sí. ¡Qué feo es todo! ¡Oh! Lo mismo que el Honra, no es que pantalla sea el juego así. No. No se parece en nada. Eso sí es rápido.
Catacrash, Catacrash. Y uno que uno cuando veía las pantallas decía, joder, este juego. Cuando veía las pantallas en las revistas. Y luego, bueno, pues las cosas eran un poco distintas. No os asustéis cuando veáis de quién es el juego. ¡De Microids! ¡Microids! Highway Patrol 2, yo creo que el 1 salió en 8 bits nada más. Venga. ¿No te da el bache de LOT? No hay problema. Tengo tres versiones más para probar. Este se queda un poco oscuro. Un poco oscuro. ¡Qué vacile, eh! La música no es mala, pero no cuadra. La peor época de Microids es cuando compraron palas. 6-6, a ver. ¿Será esto? ¿Uno? Uy, no, 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 no. Microids escalofrío, es de Chesai. Vamos a ver, aquí, supone que somos policías. Vamos a capturar a ese malhechor. Aquí en Canadá. La botella de Johnny Walker, que no falle. Ya sabemos que tenía el grafista en su mesa. Parece que estoy conduciendo con el hard driving ya, venga. Volvamos a la pista. El flashback 2, ese es la de arena. Decía la cal y una cal y una de arena. El flashback 2 es la arena. O la cal.
sacaba esto en una captura. Decía, joder. Pero luego mirad, o sea, mira qué bonito, qué bien queda. Queda bien, ¿eh? Pero no hay manera de seguir recto aquí. Bueno. Y ahora llegamos a uno de los titulazos. Absolutamente juego de referencia. El primer Lotus, que si bien tenía un fallo grandote, que era ese tema de que siempre jugabas con la pantalla partida, pero igual es un juegazo. Esperad que... Suena, pero no la veis. Maldito. No, quería cambiar la marcha, pero bueno. Esa suavidad, ese scaling. El único fallo es el tema de la pantalla. Pero bueno, para eso estaban los otros dos, ¿no? Pero qué divertido era jugar a dos jugadores en un mismo Amiga. Está bien porque aunque principalmente estamos jugando con música, hay algún que otro efecto de sonido. Las hostias. Principalmente.
Ahí está hablando en el chat a 37 de las maravillas de Shaun Souser. Y la verdad es que más maravillas incluso de las que nos pensamos, porque él fue el que hizo la genialísima rutina de sonido de Mega Drive que usó Matt Furniss hasta la saciedad y que para mí, después de la de los drivers de Sega Japón, eran la que mejor sonaba, muchísimo mejor años luz que el Jens, ese asqueroso de Sega USA. Aquí tenemos otro juego. Nada, Franchu, te pasamos. Aquí hay otro visto desde dentro que tenía su gracia en su momento y que tuvo incluso una segunda parte, que básicamente era igual. No sé, estaba más optimizada. Sí, a 37, todita la música de Matt Furniss son, usan la rutina de Shaun Souser. Pues a veces están los dos en los créditos de los juegos. California Dreams, a pesar del nombre, son checoslovacos o por ahí, o, y son los diseñadores del Blockout. ¿Os acordáis del Blockout? Este era cachondo. Es un test drive, pero de los años 50. Ahí compramos en los anuncios. Que tenemos 7.50, el baratito. Vamos a darle una capita de pintura. Ah, los disquets del... ¿Has encontrado algo? ¿Algún juego o qué? Este es rapidito. Ya veréis. Vamos a cargar gasolina. Funcionales, habrá que ver qué sacas de ahí. Me ha insultado. Vámonos. Venga, ahí viene, va viniendo gente. Y le retamos. Vamos a apostar 25. No. Venga. Esto es por la ropa de la chica. Le podemos ir sacando ropa también. Venga. Interesante. Estamos cargando la versión de Watch the Load, que creo que tiene un 6...
un 60-20, así que este va más rápido de lo que iban 500. Aún así tenía un motor muy bueno. Hostia. Ahora os voy a enseñar algo que no debería existir. Es de Byteback, es un juego de serie barata de 1990, fijaos. Pero tenéis que ver esto, Dios mío. Es que no todo pueden ser juegos buenos o medio buenos. Hay que enseñar las otras cosas comerciales. La música ya no da ninguna buena espina, ¿verdad? Nada da buena espina, ni el logo de la compañía da buena espina. ¡Mirad qué graficazos! ¡Es pésimo! ¡Es comercial esto! ¡Y es del 90! ¿Habéis visto un juego de coches peor que esto en vuestra perra vida? Lleva publicidad Listerine. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que acabo de ver el Lotus, por amor de Dios. Se ve barata, pero... todos los juegos de esta peña de Buyback, casi todo el 90%, son buenos para nada. El sonido horrendo. Bueno, venga. Y ahora os confieso que lo he hecho expresamente para que este que os voy a poner ahora os parezca bueno. Bueno, lo que pasa es que comparado con el otro, no me jodas. ¡Hasta el primer on-run es bueno! Comparado con eso que hemos puesto. Aquí está el Turbo On-Run. El sonido era muy doloroso, muy, muy... ¡Ay, las músicas de Angela! Conste que si queréis que os diga algo, si el primer on-run hubiera sido esto en Amiga,
en su momento yo me habría conformado. Sí, es mucho peor que el Lotus. Estos de Ice es que se especializaron en juegos de coches. Pero para mí que les quedó mejor el CSHQ2. Venga, carga. Esto era horrendo, o sea. A cargar otra vez. Cortad de rollo. En vez de desvíos. Esto es imperdonable. Además estoy con la versión de disco duro, o sea, pero igual tiene, parece que tiene que tener un tiempo para procesar, yo qué sé. Yo qué sé. Enseguida vengo. Vamos a dejar con musiquilla de intro, de pedazo de intro. Qué mítica, pero qué mítica esta musicaza de Barry Leitch, que luego se quedó haciendo las músicas de los Top Gear, que básicamente eran los Lotus recauchutados. Un puñetero arcade es lo que es este. Una recre en casa, macho. Además con truco estúpido. ¿Duke era? No me acuerdo cuál era. ¿Duke?
Pom, 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 pom. Pena las músicas. Que no tenía, pero bueno. Durante el juego. Pero joder. Tenía muy buen sonido. Pero bueno, para eso estaba el Lotus Trilogy de CD32. Para jugar con música este. Hola, Nid. Black Solska, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llega un poco tarde, pero no tenemos prisa aquí hoy, ¿eh? A menos que me muera yo. Que se muera mi voz. Pero no tan impresa. Venga. Checkpoint. Cuando juego al Horizon Chase, me siento exactamente como cuando juego a este. ¡Ay! ¡Polo pelo! ¡Polo pelo! Pero qué scaling que tiene esto, por Dios. Solo hay dos o tres juegos de Amiga hechos a este nivel técnico de coches. Con lo bien que iba. Ahora vamos a pegar otro bajoncete, pero por la intro vale la pena este. Es muy cachondo. No está mal la idea. Si no fuera que es un poco bruscongo. Es de Pixstar Software y es el Moonshine Racers. Otro juego que seguro no conocéis, pero yo jugué en su momento porque, bueno, no vendía en el Corte Inglés. Es un juego en el que llevamos a contrabandistas de licor. Sonido es de Richard Joseph. Casi nada. Those darn moonshiners are at it again. Thank you.
Por supuesto, al final del circuito, ¿dónde termina? En el bar. ¿Dónde si no? Parece como que hubieran comprado la rutina al primer chase HQ de Teke. La carretera se ve como el Chase HQ que hemos puesto antes. Exactamente igual. Hay un perro por ahí. Ahí tenéis regularcito, pero la intro la verdad que era un cachondeo. Aquí tenemos otro de rallies de Gremlin, que no está mal, pero atentos a de quién son los gráficos. A ver si os suenan. Los gráficos de este juego son de Bernie Drummond. La música es muy psicodélica. Sin Ritman, sí. Muy psicodélica, ¿verdad? Con sponsor y todo. Sería el primer juego de coches con... De rally con copiloto que hablara, a lo mejor. El engine es muy bueno, ¿eh?
Todo en 3D, con sprites. Right. Pues yo aquí tengo Bernie Drummond. ¿Es otro Bernie? Bueno. Estará mal en el Amiga Database, en Hall. ¿Qué tal, Spidey? Right. Left. 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 El motor es cojonudo de este. No, la música es de un tal MC Slack, que no lo conozco absolutamente de nada. Mola, ¿verdad? Ya sé que era por la coña. ¿Qué tal? No está mal, ¿verdad? Bueno. Ahora una italianada. Venga, que no me han puesto ninguna. Y una italianada bastante decente. La gente no sé por qué... ¿Por qué la peña le tira un poco de manía a este juego? A mí no me parece tan malo. El resultón, ya lo diré otro día. El motor es bueno. Y es de Simulmondo. De los mejorcitos juegos de Simulmondo. Música prostíbulo. Nombre de la época. Spidey, no seas cabrón. Este es molona, ¿eh? No está mal, ¿no? Ahora, el coche se jode cada 2x3. Muy propio de la época. Me gusta que estén animados los conductores. Sí.
A ver, vamos a contestar. Sí, lo que dice Black Souls, que faltaría que uno tuviera que bajarse y darle a la manivela para arrancar el coche. Este está bastante bien. Otra conversión de recreativa de jaleco. Resultón. Bueno, las cosas de Storm siempre estaban bastante bien. No es el Lotus. Pero bueno, es pasable. Teniendo en cuenta las pocas conversiones que tuvo este juego, bueno. Los que no estáis suscritos, paciencia, porque os estáis tragando la publicidad. Ya sabéis que en YouTube lo tenéis sin anuncios. Los martes. Sí, es verdad lo que dice Spidey. Los juegos de Shadow Curve solían tener una paleta bastante... Bastante apagadilla. Otra conversión de Ice. Y ya vamos, ¿cuántas? ¿Cuatro? Y esta era complicada. Esta era tan complicada que yo la habría dejado ahí y no la habría tocado. Porque la máquina es muy complicada. No sé si os acordáis, la hemos puesto alguna vez. Tiene vectores, giros de cámara. Ya veréis. Ah, lo que sí me gustaba es que esta gente ponían música, efectos, sonido en todos los juegos. Pues no hacían arcades normales. En vez de... enfrascarse en los juegos de coches. Bueno, evidentemente hicieron un motor y... ¿Veis? Es... y esto creo que se atrevieron a sacarlo hasta en Spectrum.
En la máquina hay un botón para girar. Aquí supuestamente gira automáticamente. No. Nada. Y aquí, la sorpresa del año. Nada más y nada menos que la tercera parte del Crazy Cars, que la verdad es que se lucieron. Las cosas como son. Comparar con los otros, ¿eh? Bueno, naves de Rindman. Juego naves se murió haciendo uno. Casi literal. Pero el de Spectrum era. El Souther. Ah, no, ese era Jonathan Smith. Ay, Dios mío. Es la intro de Delfín, ¿verdad? Francés. Francés y tal. No, ya sé, que me he confundido con Jofa. Bueno, venga. Aquí hacemos las apuestas. Esto también lo podéis conocer por otro nombre, Lamborghini American Challenge. ¿Qué os parece? Menuda la diferencia, ¿eh?, con los otros dos Crazy Cars.
Súper rápido, suave. Cabrón. Payaso. Es verdad que he apostado contra tres. Él está pensando por qué más rivales. Claro, obvio. ¿Qué os parece? No está mal, ¿verdad? Pero claro, si esto sale el mismo año que sale esto, como que queda un poco apagado. Es lo que me pasó a mí. Así mismo, Spidey, y yo también. Y ahí está, de hecho. Luego vino el de Mega CD y me olvidé del de Amiga. Pero qué juegazo era este, por Dios. Estamos en 1992. Core rompiendo con sus primeros juegos independientes. Esas músicas de Martin Iveson, madre mía. Pa, pa. Pa, pa. ¿Ha muerto Arévalo? ¡Oh, Dios mío! Los chistes de Arévalo no se podían contar ya desde hace décadas, lo que decís.
Tenía ese modo radio este, que era muy cachondo. Además del CD. Ahí está. Este es el modo radio. Vamos a jugar con el modo radio, venga. Start your engine. Ay, no, esto no está funcionando bien. Esto funciona demasiado embalado. No, no. Este está funcionando con el 68020. No, 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 está mal configurado. Espera, vamos a cargar el disco. Madre mía. No, 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 no. Es por cargarlo. En el 20, el de habrá que tocar alguna cosita de la configuración del de UH de Loat. Era el de Lorian, sí. Madre del amor hermoso. Qué barbaridad. No se ve por el disco. A ver. Venga. Ahora sí, ¿no? Ahora. Maravilla, maravilla. ¿Nunca llegaste a jugar al de Mega CD? Macho, ya tardas. Es un remake de esto, directamente. Es un remake de esto con scaling de verdad. Con lo que uno hubiera querido que hubiera sido el Lone Run en Mega CD. Además, que está programado por una chica, por Sarah Jane Avery, que
ahora hace juegos homebrew para Commodore 64 y se curró nada más y nada menos que el que este y el Thunderhawk. Además de estar en el equipo del Tomb Raider, el primer Tomb Raider. Hay un F-40 sin pagarle a nadie. Era un F-40 eso de delante. La campiña inglesa perfectamente representada con esas vallitas. No hay ovejas, no. Publicidad con pistola en videogames. Venga, pero qué cuerno. Vamos a correr con música. ¿No puedo abortar? No, no puedo abortar. Bueno, pero me queda mucho tiempo. Me ha parecido una recre en casa, a una recre de coches en casa. Ahí no, me quedan dos vueltas aún. Claro, viendo que estaba el 15. Es que me cuesta menos reiniciar para poner la música que correr toda la carrera. Voy a poner en turbo los discos. ¿Dónde estabais? Ahí está, en 800%. Por eso que harán las cosas rápidas. Ya guarda Atari ST, debería ir así, justito, justito. Ya es scanning del principio y es toda una declaración de intenciones. ¿Por qué no estaría en español? Porque lo traía a droga, a lo mejor. No, Proin. O sea, la velocidad, lo de antes. La música del World Child, Dios mío. Esta era la heavy. Trash pick. Más música. ¿Tú corrías con esa? Yo, cada vez que avanzaba, cada vez que cambiaba de circuito, cambiaba a mano la música. Todas son buenísimas. Pero el Modi Bridge creo que es la que más me molaba. La más outrunera. Bueno, el Speedstorm también.
Venga, vamos a correr con Moby Bridge como está mandado. Venga, 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 carga, carga, carga. ¿Cuánta publicidad está haciendo hoy esto? Dios mío. Más vale que me des algo de pastita, tuichón. Bueno, venga, ya basta de Jaguar. Los dos siguientes que os voy a poner, en especial primero, los voy a poner por la intro. Luego pongo el juego, pero si, bueno, si os habéis fijado, ha habido una serie de conversiones que me he saltado, no he puesto ni una. No las había puesto porque quería directamente empezar con la última parte. Son los Race Driving y compañía. Y me voy directamente al último, pero como os digo, quiero poneros la intro. Lo ponemos un poco el juego, si eso. ¿Qué es? A mí me dejó alucinado la primera vez que lo vi. No sé por qué. En un par de juegos a la gente de Tengen les dio por poner intros acojonantes. Uno era el Space Invaders y otro era este. Ya veréis qué cae. Ah, no, este es el juego ya. Pues he cargado la intro, no me jodas. Bueno, pone un poco el juego. Sigue siendo un poco embrollo, pero mirad cómo mejoró el motor de esto ya en este último juego. ¡Uy! ¡Ah! Eso es lo que odiaba yo del juego.
¡Ah, por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Venga, os pongo la intro. Os pongo la intro. No se compráis, sí. No estoy poniendo nada de motos hoy. Me centro en coche. Es que si no, son demasiados. A ver. Ahí está Chesaes con el de, con la precisa del juego de Rhythman. Quintessential Art of Extraction. ¿De qué era ese? ¿En qué formato? Ah, que molaba. Pedazo de intro. Lo voy a cargar el juego y bueno. Y no está mal, oye, es de lo mejorcito. Te busca el del Space Invaders, que es la leche también. Este también es más famoso por la intro que por el juego en sí. El juego es flojito y más si estamos... Si tenemos en cuenta que es un juego del 93. El Burning Rubber de Ocean, que tiene algunas buenas ideas. Este tiene una versión AGA que no se parece nada a la versión de Amiga 500. La versión AGA tiene música, la de 500 no tiene. Tiene otras músicas, tiene la intro distinta, tiene el panel distinto, todo distinto. Esta intro seguro me la va a silenciar YouTube, pero estoy preparado ya. O sea, me la va a silenciar esto. Pero es cojonuda. A lo Spaceballs, a la famosa Nine Fingers. Esto es Utah Saints. Y Ocean les pagó por dejar poner la música en el juego. Venga, amo al juego. Amo al juego en sí. Los coches son... ¡Mira qué cochecitos!
No esperéis un super bólido aquí, no lo hay. Por lo menos no al principio. Bien, bien. ¡Un puñetero fiesta! El banner drummer de CPC no tiene nada que ver, pero a lo mejor aprovecharon el nombre, ya lo tenía licenciado. Es muy curioso que los dos sean de Ocean y los dos se llamen igual. Pero el banner drummer molaba de CPC más que este. ¿Este qué tiene de bueno? Mira, hasta aquí está el mapa, puedo decidir exactamente por dónde quiero ir previamente, marco la ruta y voy por ahí. Puedo dar incluso vueltas al mapeado si quiero. Lo cual es un poco inútil. 3, 2, 1. Pero mirad, el juego no. Y si me cuido la tos. La tos se va a ir cuando le dé la gana a ella. Es un Lotus sin ser suave. Aquí con mi Ford Fiesta, venga, ya está, suficiente. Este yo no lo conocía, o sea, lo conocí en su época, yo lo tenía en uno de esos CDs piratas, pero nunca logré cargarlo, porque venía esos preinstalados que había que era complicado, pero gracias a la emulación por fin pude probarlo y pude jugar con esto. Esto es lo más cerca que hemos estado en Amiga de tener un Mario Kart. Bueno, además del Street Racer. No tuvimos un Wacky Wheels. Este es bastante Wacky Wheels. Uy, qué Oxygen de Jar sonaban esos primeros compases. Y esto suena de Race, un poco de Yellow. Esto lo sacó Grand Slam, otra de esas compañías absolutamente irregulares.
Es majete, ¿verdad? CD32 está un poco mejor. Por lo menos a nivel de controles, aquí es complicado activar los poderes, ni me acuerdo qué tecla era. De ese detallito de las esquinas vectoriales que mola. Ahí. Ya me acordé cómo era. Delante, atrás. Como digo, es complicado con sin control de CD32. No, no, no. El CD32 es igualito a nivel de moverse, pero... pero con el control. ¿Dije motor? Yo quería decir control. Por razones obvias. Porque tener un botón para cada cosa es mucho mejor. Y bueno, además tiene músicas mientras juegas, pero aparte de eso, esta versión está más que bien. No sé por qué no lo pusieron muy bien en las revistas. A mí me gusta mucho. Seguramente por el engorro que era cargar de disco. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. Una vez están... uno lo tiene el disco duro. Es un juego muy majo para ponerse, por ejemplo, en el Amiga Mini. No, el BC Racer no estuvo en Amiga. Y uno que a mí se me antoja innecesario y que creo que fue el último juego que Gremlin Graphics sacó para Amiga fue el Top Gear 2. ¿Qué necesidad había de sacar esto? Además, es peor que el Lotus 3. Así que bueno... Ivy, feliz año. Estamos terminando nuestro recorrido, quedaron unos cuantitos, pero no muchos. Juegos que seguramente no conocéis ya, porque estamos en los últimos años comerciales de la Amiga. Música muy buena también. Thank you.
Venga. No, no, no estuvo. BC Racers no. En Core estaban ya. En otra cosa. Es peor que el de Mega Drive incluso. Y más habiendo visto el Lotus 3, por Dios. No sé qué necesidad hubo de sacar esto. Creo que lo último de Core en Amiga habrá sido el Cyberpunks, que ni siquiera era de ellos. Que por cierto, el autor del Cyberpunks sacó el año pasado, el anterior, una segunda parte para Amiga. El Robert Adrian Cummings, pedazo de grafista, que también hizo el Daddlebook. Ya veis, me quedo de lejos con el con los Lotus. Es no, yo tampoco entiendo, Spidey, cuál era el asunto en publicar esto después de haber sacado los Lotus. Está pasable. Pero no, es el Lotus. Y hablando de cuando uno quería hacer cosas que veía en otras consolas, este siempre me hacía mucha gracia. Porque es un otro kart, especie de Mario Kart, pero con texturas y eso, a lo Doom. No iba muy, muy rápido, pero también era gracioso el asunto. No, hombre, el Lotus 3 está bien. Por cierto, no lo he puesto el Lotus 3, ¿verdad? Me lo he saltado. Lo pondremos para terminar. Mirad esto, es gracioso. Debería haberle dado a lo cascao. A ver si le doy a 6 sin querer. Lo cascao. Ah, no. Vamos a ir variando el tamaño, creo que se hacía con... ¡Ah, no! Está... Mira qué cosa más curiosa. Si uno tenía aceleradora, se podía mejorar la resolución a uno por uno el pixel. Se puede atropellar a la peña. Pero me gusta más el Bump and Turn de antes. Estoy un poco embrollado.
Este no, no. ¿Lo he llegado a poner? No sé. Puede que sí. Bueno, mira, 1200. Sí, cuando dice el programa de Haga. Puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. Ya veis, es curioso. No deja de ser raro. Este... Joder, ¿por qué me gusta este juego? Pues no lo sé. No lo sé, pero tiene algo que me hacía jugar y jugar y jugar. A lo mejor, por su intento de simulación de tráfico de ciudad, es un juego que era de dominio público. Se llama City Cars. Y no volvieron a hacer un juego en su perra vida esta gente. Pero a mí me mola. Ya, justo cuando hay publicidad otra vez, en serio. Hoy estamos un poco desatados, ¿eh? Esto ya es de 1996. Mucho logotipo que da vueltitas, pero... Macho. Carga. No, no tiene graficazos. Es gracioso, la idea me encanta, pero tiene todo menos graficazos. Ahí voy. Disco 2, disco 2, disco 2. Disco 2. Vaya. Mira. Ah, recobrar. ¿Me va a cargar? No. Es que esperad, porque este lo tengo puesto en 500. A ver. Qué raro. Pseudo colgado. Vamos a ver ahora. Esperad. Dame un segundo intento. Porque me hace gracia. Ya que tengo dos sustitos. Lo he puesto 68.020 también porque... No sé, ¿por qué no? Se ha jodido cuando me ha pedido cambio de disco. Así que ahora ya he puesto los dos discos al mismo tiempo. Venga, tú puedes. Va a hacer una carga de PlayStation esto.
Venga, no me jodas. ¿En serio te tengo que poner? Oh, no me ha fallado ningún juego hoy, ni uno solo. Este tenía que joderme. Está el segundo disco. ¿Sabes qué? No detecta dos disqueteras. Eso es lo que pasa. Menuda castaña. A ver si sigue cargando o lo he colgado. Venga, tú puedes. Nah. Venga, vamos a hacer una última. Hasta que me pida disco. Uno. Reset. Y vamos a poner turbo la disquetera. Última oportunidad. Venga. You can. La. Y ahora me pides disco 2. Yo gentilmente lo voy a cambiar sin hacer ningún aspaviento. Disco 2. Ok. Reconócelo. Ya está cargado, reconocido. Disco 2. Ahí está. Es en Amos, por supuesto. ¿Qué pensabais? Es horrendo gráficamente. ¿Pero por qué me gusta esto? Bueno, ahora veréis. Tardea un poco en el 68.020 el motor. Porque en la campiña cruzan coches, hay tráfico. Eso es lo que me molaba este juego. Mira, Type. Mira el cruce. Ahí he cambiado el semáforo. Es un poco Turbo Speed, sí, como decía Chesai. Hablando de la distancia, el otro una puñetera obra maestra. Esto una chapucilla freeware, pero oye. Venga. Semáforo tan rojo. Bueno, este era nada más. Os lo quería enseñar. Y hablando de clonar cosas. De clonar cosas conocidas. No os preocupéis que otro día retomaremos este tema de los juegos de coches. Con otras perspectivas, otras vistas. Aquí he mezclado alguno de vista externa, pero a ver a qué os suena este juego. Programado por una sola persona. Y que no estáis viendo, ahora veréis. Thank you.
tiene vistas, por supuesto. Ahora estoy jugando con la de dentro nada más. Si no, no sería una copia de lo que creéis que copia. Este lo llegaron a dar gratis con la Commodore User, creo. Uy, off-road, joder. Estás F2, F3. Eso, la vista de los otros jugadores, de los otros coches, a los Micro Pro Grand Prix. Y bueno, veis, es... como familia del Virtua Racing. Y no podía faltar, así cargado, un jueguecito polaco de coches lamentables también. Y que seguro que no habéis visto en vuestra perra vida. Por cierto, el viernes, como primer viernes del mes, y bueno, y del año, vamos a tener unos patitos feos dedicados a los juegos decentes que solían venir con las micro hobbies. Así que, patito espectrumero 100% para el viernes. Para la semana que viene vamos a tener cosas muy divertidas. El miércoles vamos a ver conversiones de arcade bastante lamentables, casi todas, en PC. Y el viernes lo vamos a dedicar a la Famicom Disk System. Ya que qué cochazos tiene este juego. Amo, el Fiat. Este es Lotus de los pobres. Se llama Rajit Fresh Polske. Y es de LK Avalon, una gran conocida entre los que probamos juegos lamentables polacos. Básicamente, algún día les dedicaremos los juegos polacos a amigas, porque madre mía. Hay cada maravilla. Hay más en Amiga que en PC. En PC hay unos cuantos también, pero en Amiga hay más.
Venga, ay, madre mía. Bueno, por lo menos es Simien Disc. Y solo tiene dos, así que bueno. Podría ser peor. Podría ser un Street Fighter 2. Panasonic, sí. No es copia Lotus. No, para nada. Para nada. Te gusta más arte a Panasonic que en Panasonic, sí. Suena a pana. Ay, Dios mío, un poco pesadito ya con el tema del disco estás, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, macho? A ver. No me lo hagas cambiar otra vez más, que vamos a terminar mal tú y yo. Horrendo, ¿eh? Otro que queda bien a pantalla. ¡Benzina! Coño, es igual en catalán. ¿Ya tengo que cargar gasolina o qué? ¡Qué cosa más triste! ¡De juego, por favor! Han cogido el Lotus Land, cambiado los coches de prensa hechos por el... Sí, ¿verdad? El motor es algo salvable. Bueno, y vamos a por nuestro último juego de hoy. Un juego muy logrado. Que en todas las versiones que salió era una currada. Y que fue el último juego de Beatmash para Amiga. Tanto fue el último que directamente lo sacó Guildhall, que es una compañía... una compañía aislada. Creo que ahora en catalán son polacos. No te jode. Ya me voy, sí, sí. Ya te vas, pero autoechado. Especial de Mega Drive. Igual se puede jugar a 4 jugadores. Ahí. Se va mucho el car.
sigo quedando con el bon, con el turn and burn, ¿eh? Pero está bien. Se nota por lo menos un esfuerzo para el último juego que hicieron en Amiga, bueno. El Mega Drive, no sé si tenía esta música en esta fase. Pues la música de Richard Joseph. Ah, no, Brian Marshall. No sé quién es Brian Marshall. No, no se controla bien. Bueno, y ya nos despedimos con el que nos hemos olvidado antes, por supuesto. Unas carreritas al Lotus 3. Y con eso dejamos en una nota alta cochera nuestro especial cochero de hoy. Pero volveremos. ¡Oh! 395 seguidores. Gracias, gracias, gracias. A... ¿quién? Hace multivac. ¡Sí! Ah, no, no hace multivac, no. Ah, Mr. Abner. Gracias. Construir pistas, además. Nunca lo usé. No sé si alguien de vosotros se molestó alguna vez en diseñar las pistas. Me vale ese. Esta pista era un poco rara, parecía que estuviera en Futuroscopo por ahí.
El suelo es terrible, pero el de esta pista. Yo no sé por qué cuerno lo hicieron así. Pero una pista corta, de todas maneras. No, es como un Lotus 2, casi. El tema del diseño, básicamente. Supongo que sabéis que en Mega Drive se sacaron directamente el 2 y el 3. El 1 se lo saltaron. Los cambiaron de nombre. El 2 es el... El 2 es el 1 y el 3 es el 2. No, pero es esta pista nada más, ¿eh? Quiero cambiar de pista para demostraroslo. No sé por qué es así. ¡Hala! Llegué primero, como un señor. No sé por qué empezaban por esa pista, era un bajón. Esto ya es más normal. Una de las músicas es la del Zul. No es tan bonito como en el Jaguar cuando llovía y esas cosas, pero está bien. Da gusto jugar estos juegos. Otro día tenemos que hacer algún especial de coches de PC, de este estilo de juegos. Aunque sea solo para pegarme unas partidazas al World Ride Fever. ¡Oh, qué juegazo! O a los Screamers. ¡Bueno! Y... corriendo toda pastilla, como hemos empezado, terminamos un especial marcianito sin avisar a Canon, por supuesto. Bueno, pues nada, corriendo, terminamos este recorrido de hoy, que nos ha conducido, joder, cuántos sinónimos de correr, nos ha conducido a ver algunos juegos muy buenos, otros no tanto, de la variante cocheril de Amiga 500. Otro día volveremos porque hay muchos más juegos de coches divertidos que ver. Y hasta aquí, señoras y señores, hemos llegado a la meta y con eso terminamos nuestro programita de hoy. Nos vamos a volver a encontrar el viernes, espero que esté un poquitito mejor. Y nos encontramos en Retro Paper también. Tenemos programa de US Gold.
Así que preparaos. Nos vemos el viernes. Que paséis bien todo lo que queda de semana. Seguid disfrutando de las vacaciones, los que estáis de vacaciones. Y hasta aquí ha sido todo por hoy en Por un puñado de juegos. ¡Chao, chao!